los últimos 70 años ha incorporado avances científicos importantísimos e inesperados, como la cirugía de trasplantes de corazón, de riñón e hígado, que han alcanzado un éxito muy grande, así como el tratamiento adyuvante en una gran variedad de neoplasias malignas, en la cirugía de mínima invasión, que ha alcanzado avances notables, y la aparición de diversos medicamentos que actúan más fisiológicamente. Estas son las bases científicas para la práctica de la cirugía, que ha avanzado rápidamente, lo que mejora con los actuales conocimientos bioquímicos y la revisión de la fisiología y la fisiopatología, es decir, la preparación científica, aunado a la excelencia en la habilidad y destrezas quirúrgicas, convierten al cirujano actual en el líder de un equipo integrado por cirujanos, anestesiólogos, instrumentistas y un estudio integral preoperatorio y cuidados posoperatorios en servicios de terapia intensiva. Esto ha dado por resultado un concepto de trabajo en equipo, con un líder, que es el cirujano, haciendo una cirugía más exitosa, segura, de mejor calidad y calidez para obtener resultados de excelencia y contribuir a una mejoría en la educación de estudiantes actualizados para la atención de pacientes con enfermedades de solución quirúrgica. Es muy importante, además de la preparación de un médico con bases complementadas con estudios de gabinete, la concepción de un cirujano con preparación clínica, fisiología tan vasta como la de un médico internista, agregando el conocimiento y habilidad que no tiene el internista, asegurando la preparación del cirujano, que de ninguna manera debe de ser un técnico operador. En esta décima edición de Principios de Cirugía de Schwartz, se hace hincapié en la vigilancia del paciente quirúrgico, con las novedades de la cirugía de mínima invasión, disminuyendo el número de puertos, y la cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales, así como la revisión de la cirugía robótica. Es importante destacar las consideraciones quirúrgicas en el paciente de la tercera edad, como lo es importante también la revisión de los cuidados paliativos y la atención al final de la vida. El conocimiento informado es necesario con el objeto de que el enfermo pueda tomar sus propias decisiones. Todo paciente es diferente y el cirujano debe de intentar el establecer la mejor manera de tratarlo, dejando al enfermo en la manera más fisiológica posible y obtener un estado funcional más aceptable para ese organismo. Es imperativo la adecuada formación de recursos humanos bien preparados, dado el crecimiento rápido de la población, por lo que es fundamental para la formación de estos recursos, libros de texto adaptados a los avances científicos actuales, como el presente, titulado Décima Edición de Principios de Cirugía de Schwartz. Es muy importante esto, pues, para la preparación de todos nuestros alumnos, y que ellos tengan la posibilidad de saber qué libros son los más adecuados para que puedan seguir efectuando.
efectuando su preparación. La preparación del cirujano no termina nunca. Siempre, siempre estaremos aprendiendo y siempre estaremos buscando la manera de mejorar nuestra actividad. Es por esto que esta 10ª edición del principio de cirugía de Schwartz, que hemos visto con mucho cuidado, la estamos estableciendo para que sea un libro adyuvante para la preparación del cirujano general. Muchas gracias.